Esta fue una creación del director Alejandro Cacciahue, que innovó en muchas cosas. Por ejemplo, bueno, no hay sillas en el teatro, es toda una cuestión que hay que adecuarse, tanto el espectador como el actor, ¿no? Porque pueden hasta participar incluso en muchos momentos de la obra. Espectacular. La verdad que fue una experiencia inigualable para mucha gente que se animó a estar parada, a ver distintos objetivos y distintos lugares del escenario. Así que bueno, fue y se fue mucha gente. Lamentablemente nos hubiese gustado tener un teatro más grande, pero bueno, hoy ya la segunda función y bueno, vamos a estar durante el verano, así que esperamos que todo el mundo tenga la experiencia. Hay participación, el público puede opinar incluso, hay muchas cosas. Esta es una reconstrucción histórica hecha por el director de momentos de la vida de Eva, ¿no? Entonces se arranca con la muerte del padre y muchas otras cosas importantes de Eva. Y bueno, hay gente que por ahí te puede reaccionar de una forma, otra gente reacciona de otra forma. Bueno, eso es lo bueno, ¿no? De estar interactuando. Trabaja todo el elenco de chicos, de grandes, de medianos, de ancianos, de adultos mayores. Todos, somos alrededor de 40 personas en escena, trabajando y bueno, rindió sus frutos. No siempre se puede armar, vos sabés bien de teatro, con un grupo tan grande es difícil de manejar. Hay chicos muy chiquitos porque se pasa por todas las etapas de la vida de Eva. Hay 3 o 4 Evas, desde que bueno, muere el padre hasta que muere ella, son varios. Bueno, y cada una tiene una actriz diferente. Todo es enriquecedor, todo. Incluso los chicos, bueno, también tienen que aprender y subirse las tablas de tan jóvenes y tener la experiencia de una obra de teatro que muchas veces no la tenés hasta que sos grande, viste, y tenés mucho trabajo escénico. Así que bueno, es beneficioso para todos, creo. Realmente se hizo una investigación a través de, bueno, Angélica Rodríguez Latino y muchos otros, junto con el director, han investigado, hemos sacado muebles originales de la época. Bueno, la vestimenta tratamos de mantenerla como toda esa época. Bueno, un montón de cosas que nos gustaría que la gente la vea y opine. Si va a ser parte de la cartelera de Teatral de Verano, que próximamente daremos a conocer con las obras que hacemos todo el año, a partir de más o menos, comenzaremos después de Reyes, el 7-8 de enero, que es cuando comenzamos con todos los espectáculos.